provocando un choque con los asistentes, la protesta ciudadana convocada a través de redes sociales en la explanada de los héroes para exigir la renuncia del gobernador Rodrigo Medina y del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, fue reventada por un grupo de personas que pedían la salida del presidente Felipe Calderón, así como del edil panista. Cerca de las 18 horas de este domingo, un grupo de jóvenes identificados por los organizadores como miembros del Instituto de la Juventud del Estado, se sumaron a la movilización denominada Monterrey dice hasta aquí, portando máscaras con el rostro de Larrazábal y carteles con la leyenda Larrazábal renuncia ya, mientras sostenían billetes falsos. Liderados por quien se identificó como Emilio Gómez y portando camisetas de la agrupación Recuperemos México, los reventadores no solo interrumpieron con gritos, un megáfono y una batucada los discursos de los ciudadanos en representación de la sociedad, sino que incluso tomaron el templete. En sus mensajes ante alrededor de 3.000 personas congregadas, según cifra de los organizadores, representantes de organizaciones civiles condenaron la inseguridad y la violencia que se vive en la entidad y la incapacidad y corrupción de las autoridades locales. Transcurrida un poco más de media hora, el evento concluyó y el contingente de manifestantes se dividió en dos. Mientras que los reventadores se instalaron en las escalinatas del Palacio de Gobierno, la mayoría de los asistentes se dirigió a las escaleras de la explanada del Museo de Historia Mexicana, donde ciudadanos y representantes de distintas asociaciones tomaron la palabra para manifestar su inconformidad con la situación que se vive en la entidad. Grupo Reforma.